quando se tornaré a veure quan tot això s'hagi acabat. Cantarem per la finestra i més malament de la Rosalia. Ens acomiadarem a l'acabar el dia, més forts que mai. Reescriurem la nostra història a les línies de Barcelona i abraçam com si fos la fi del món. Obre les portes a tot lo bo, com si fos McCartney o John Lennon. Et dedicaré aquesta cançó. Ens tornarem a veure quan tot això s'hagi acabat. Cantarem tots junts des de l'alt d'un terrat. Ballarem per tots aquells carrers que no van poder trepitjar. Mirarem amb altres ulls a la gent al voltant. Farem molt de soroll per despertar el veí. Unes birres a la platja quan cau el sol i arrimar-nos amb aquella cançó. Sembla mentida, però és així. Això és el que ens ha tocat vivir. Però ens tornarem a veure quan tot això s'hagi acabat. Hola mi gente, espero que os haya gustado la canción. Le hice gracias a unas personas que respondieron a unas preguntas que puse en Instagram. Entonces he intentado coger los conceptos e intentar plasmarnos lo mejor que he podido con la canción y espero que os haya gustado. Aún así no quiero no validar a aquellas personas que sé que esto del confinamiento está siendo una auténtica jodienda, con lo cual espero que esta canción os haya transmitido un poquito de positivismo o como mínimo os haya evadido un poco de la realidad durante estos 3 minutos. Y ahora os voy a contar un secreto, ¿vale? Yo, mira, mis amigos me enseñaron una cuenta de Instagram que se llama Stay Homas y yo es que soy muy fan. Y mi objetivo con este confinamiento y con esta canción es colaborar con ellos, porque es que yo no moriré tranquila hasta colaborar con ellos. Porque, hola, soy un fan, please have me in one of your Instagram videos, os lo pido por favor. Entonces, no sé cómo funciona, pero si podéis enviar el vídeo o algo, porque quiero colaborar con ellos, ni que sea tocando las castañuelas, de verdad. O sea, por favor, tengo una pandereta, si queréis la toco, no sé, en fin, por favor. Y no sé, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y adiós.